lo que tenemos ahora a continuación es la nota que ya habíamos anunciado, porque el Parque Huascarán, por ejemplo, también se ha visto afectado y muchas reservas naturales están en peligro, no necesariamente porque el incendio haya iniciado ahí, sino porque si se inicia en la zona de amortiguamiento, que es la zona colindante a las reservas, el viento, por ejemplo, puede arrastrar el fuego hasta allí. Este es otro informe que tenemos sobre el tema y les anunciamos que más adelante el corresponsal de ATV, periodista de ATV, ha llegado hasta el corazón mismo en San Martín para contarnos ahí en la primera línea lo que está ocurriendo. Vamos con el informe. La situación ha llegado a ser crítica en el Parque Nacional Huascarán y no se puede bajar la guardia. Los incendios llevan varios días poniendo en jaque a este lugar protegido. En esta semana hemos tenido 8 incendios, de los cuales 4 han sido de gran magnitud. Jorge Sordo es mexicano y se forma como guía de montaña. Todo este humo y estos incendios tan fuertes que han habido, lo que han provocado es una gran contaminación, visibilidad muy baja. Tan poco se podía ver que un avión procedente de Lima tuvo que volver, pues le era imposible aterrizar en el aeropuerto de Anta. Un incendio se registró mientras acampaba. Todo el valle, toda la quebrada se llenó de humo. Nos ardía la garganta, nos dolía un poco la cabeza y era difícil respirar. Cientos de hectáreas de bosque se han visto afectadas. No es solo la muerte y estampida de animales o la destrucción de árboles. Las partículas suspendidas y la ceniza tienen su propio efecto destructor sobre los glaciares. Los glaciares lo que hacen normalmente es que el sol pega la radiación y la rebota. Pero en este caso, como hay materia oscura en el glaciar, llega la radiación del sol y la absorbe. Entonces el glaciar se calienta más y se derrite más. Se afecta las cuencas, la vida de las personas y el turismo. Ancash es cada año una de las 4 áreas más afectadas por los siniestros. Hasta hace unos días eran 32 los incendios registrados en zonas naturales protegidas. En Amazonas tampoco se baja la guardia. Bueno, en una parte ya se ha logrado controlar por la zona que subía a Huanglish, al oratorio. Y en este momento se ha reactivado el fuego acá en otra parte. Una situación que se repite cada año y que tiene picos en los meses de octubre y noviembre.